están? Yo soy Hanna y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje Ulsan. Este maquillaje está inspirado en... Recuerdan que está inspirado, pero está inspirado en algo. Y si lo recuerdo al momento de editar, pues va a estar apareciendo aquí, miren. Espero que les guste y vamos a empezar el tutorial. Vamos a ponernos circulants, de preferencia usen grises. Lo primero que vamos a hacer es tomar una sombra rosa clarito y lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Ahora vamos a tomar un delineador café, en mi caso yo estoy usando un ángel, así que voy a usar mi brocha. Y lo vamos a aplicar siguiendo la línea natural de nuestro ojo. Cuando lleguemos al final vamos a hacer una colita muy delgada y muy fina, que siga como la forma de nuestro ojo. Intenta cuantas veces sea necesario y no la hagas muy marcada, sino que sea muy ligeramente. En la parte interna de nuestro ojo vamos a delinear con delineador café solamente hasta la mitad y la otra mitad la vamos a delinear con blanco. Vamos a achinar nuestras pestañas y vamos a aplicar el rímel de color de su preferencia, puede ser negro o café. En mi caso lo que yo hice es aplicar el rímel negro en la parte superior de las pestañas y en la parte inferior solo aplicar el negro en el centro, esto para que nuestro ojo se vea más grande. A continuación tomé el rímel café y lo apliqué encima del negro. Al ponerle el negro antes, como que hace que el color se vea más oscuro. Puedes pintar tus cejas como lo hagas normalmente, yo no lo hago, así que después vamos a corregir las ojeras con pues corrector y vamos a aplicar nuestra base normal. Igual yo tampoco aplico base, así que finalmente vamos a hacer lo que se conoce como las bolsitas de felicidad. Son esas que cuando sonríes se te marcan en los ojos y con un iluminador o una sombra blanca o aperlada con brillos, la que tú tengas, seguimos la línea que va justo debajo de los ojos como pueden ver en el video. Para encontrarla puedes sonreír y ver qué parte como que se hincha y en esa parte que es como... También vas a marcar con el iluminador el lagrimal y de ahí vas a continuar la línea hasta la bolsita esa extraña. Ahora procederemos a marcar la sombra de esa zona con una brocha delgada y, valga la redundancia, una sombra café que sea unos tonos más oscura que tu tono de piel. Al hacer esto tienes que tener mucho cuidado porque si se queda muy marcada o muy gruesa, esta línea van a parecer que son ojeras, así que tienes que tener mucho cuidado y puedes intentar hacer un gradient lip. Aquí te enseño cómo hacerlo. Primero tienes que corregir, pues, aplicarle corrector a tus labios y ya que queda así todo bien difuminadito, que no se vean las orillas nada ni nada, aplicas tinta para labios en la parte interna del ojo y la difuminas un poquito hacia afuera. A mí en lo personal no me gusta mucho los gradient lips como se me ven, así que me pinté los labios totalmente con la tinta. Obviamente no me quito el corrector, por lo que siento que se ve el gradient lip pero no tan marcado. Pueden aplicar un rubor. Yo no sabía qué color elegir, pero al final me decidí por un tono que es medio lila. Lo apliqué en mis mejillas y también en la punta de la nariz. Y como pueden ver en las siguientes tomas, pues sí se ve muy bonito. De hecho, yo pensé que no se vería muy padre ese de rubor lila, pero lo probé y la verdad me encantó. Este ha sido el video, el maquillaje, el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, pues le dan me gusta a este video y lo comparten con sus amiguillos y cosas así que todo el mundo dice, pero como ya de seguro se las saben, pues no se las voy a decir y hagan lo que crean a su conveniencia. Si intentan este look, por favor, me encantaría ver cómo les queda a ustedes, cómo lo modifican a su personalidad, a su forma de ser. Y bueno, pues se toman una fotito y me gustaría que me la etiquetaran en mi Instagram. Y bueno, eso ha sido todo. Mi gato no deja de llorar.